cuenta. Es un cobarde y no lo tiene bien puesto, porque aquí Lucha Tal no se ha parado. Pero el Sick Boy cree que hago coreografías como él, cree que mis cicatrices son por focos, son por peleas de verdad, ¿sí? Y vengo a demostrarlo. Si es que cuando quieras, Sick Boy, aquí estoy, perro. ¿Qué es esta transmisión? Hemos estado viviendo días complicados, no solamente en lo que es el medio ambiente mexicano, sino también en lo que es Lucha Time. Hemos visto cómo la semana pasada, después de una cruenta batalla, Médico Brujo, que viene una de las dinastías más importantes en nuestra ciudad, como la es la de los Astros Negros, lastima fuerte a Baby Extreme, que se había mostrado uno de los luchadores con más crecimiento en los últimos meses dentro de la lucha libre mexicana. Claro que sí, aquí Médico Brujo sin piedad contra Baby Extreme, le dio con todo, con la silla, con el bastón de cricket, no le tuvo respeto para nada. Así es, y lo más triste de esto es que puede truncar la carrera de un luchador que ha recorrido diferentes arenas, que ha viajado a Tijuana, que ha ido a la Ciudad de México, que ha ido a Guadalajara, dejando siempre en alto el nombre de la lucha libre regiomontana como lo es Baby Extreme. También puedes ir mencionando la arena Naucalpan, y pues bueno, Baby Extreme al parecer tuvo unas lesiones, y una de ellas fue también en la pierna. Así entonces, es. Entonces, pues vamos a ver cómo puedes pues seguir sobresaliendo y pues estando en el deporte, y pues esto es muy peligroso, pero pues es el pan de cada día que se gana la lucha libre. Esta noche se enfrentan mano a mano, están de frente lo que es Baby Extreme
y Médico Brujo. Vamos a ver si fue capaz de sanar esa lesión. Y no solo eso, tenemos un encuentro estelar. La lucha que se ha venido dando, los íconos, tanto el ícono rudo como el ícono técnico de Lucha Time. Regresa la momia después de una, lo que ha sido este último año, después de una larga ausencia. ¿Y quién es el que lo recibe? Nada más y nada menos que el rudo del momento, Israel, que no lo ha dejado respirar, que no le ha tenido piedad, y él está buscando un enfrentamiento directo. ¿Dónde están las máscaras en juego? Claro que sí, pues sabemos que Israel le trae un coraje bruto a The Mummy, y pues le dice luchador de Facebook, luchador de Instagram, no le tiene respeto. Lo hemos visto cómo lo azotó en aquella lucha hardcore, lo dejó lesionado con aquel guitarrazo que le dio, y pues ahora no le tiene tregua, se viene con todo. Esta batalla tiene mucho de qué hablar, tiene mucha tela donde cortar. Solamente la The Mummy ha podido ganarle una vez a Israel. Bueno, ya fue mucho bla, bla, bla. Vámonos con las acciones dentro de Lucha Time, porque no se espera lo mejor. Bueno, amigos, estamos de vuelta ya a las acciones. Seguimos sanitizando. Esperamos que todos estén bien en la comodidad de sus hogares. Y nada más y nada menos hace su aparición Infierno. Señores, uno de los rudos que ha ido destacando poco a poco. Ha llevado una carrera muy, muy envidiable lo que es para las personas que van ingresando en este deporte. Viene de familia luchística, así que esperamos buenas cosas de este rudísimo Infierno. Juan, dímelo. Oye, fíjate que trae una indumentaria estupenda, muy genial. Aquí Infierno sabemos que pues no le tiene miedo a esta pandemia, ya que él ha estado en lugares peores. Y pues bueno, yo nada más les digo que al corona manténganlo alejado de mí, porque yo no quiero problemas. Así es, y ahora por el bando contrario, no puedo decir bando técnico, porque este luchador que vamos a ver, tiene algo que no sé cómo describirlo. Podríamos llamarlo por lo pronto de un estilo universal. Él es Saizo. Podemos decir que es un híbrido de la lucha libre. Saizo con excelente vuelo, excelente llaveo, ras de lona, poder, y pues estamos muy contentos de tenerlo aquí en esta gran lucha. Oye, y no olviden la rapidez de Saizo, que lo caracteriza bastante. Y mira, aquí lo tenemos festejando con todos nosotros, con gran máscara y el cubrebocas. ¡Wow! ¡Me impresiona Saizo! Así es, un luchador muy completo, como lo mencionan los compadres. Ya haciéndole la revisión, hay que recordar que pues tiene que cumplir con lo que son los requisitos de lo que es la sana distancia y mantenerse saludables en esta cuarentena. Así es, mi Nacho, ya que todos aquí pasamos por un filtro de sanidad, el cual pues comprueba que todos estamos libres de cualquier tipo de virus. Y pues vamos a empezar la lucha, dímelo, compadre. Oye, pues estamos a punto de medir Saizo versus Infierno, y comienza la lucha, Nacho. Recordando también como referee esta lucha, Juan Coronas, cuando van rápido a lo que es la toma de referee. Hasta el momento los dos muy bien, pero ya rápidamente con el rodillazo se aviva este que es Infierno y le gana. Lo manda al juego de cuerdas, pero con el taco topan los dos. Mayor la corpulencia por parte de Infierno. Claro que sí, vemos como aquí esquiva, gran riata que va y viene, pero Saizo se baja y va de regreso con estas carreras impresionantes. Oye, Nacho, entonces estamos diciendo que puede ser que Saizo tenga un poco de desventaja con su Infierno. Así es, bueno, cuando rápido Saizo se avivaba con esta gran rodillazo directo al rostro. ¡Qué bonita manera de aplicar la Shining Knee por este que es Saizo! Va sobre el conteo, Juan Corona, dos. ¡Uy! Solamente dos palmadas. Saizo un poco molesto, pidiendo que venga el conteo más rápido. Es que yo sí vi, como que Corona le está haciendo en cámara lenta, te estoy diciendo, de verdad. En Infierno, lo manda directo el esquinero. Saizo se aviva un poco, lo mide nada más buscando la distancia. ¡Fuerte el raquetazo por parte de este que es Saizo! Oye, con ese tremendo golpe hasta los pulmones se le marcaron por la... Oye, espérame, ¿qué está pasando? No, ¿qué fue eso? Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? Se está quejando. ¿Habrá habido algún problema en el cuadrilátero? Pero el ring es nuevo, ¿eh? El ring es nuevo. ¿Qué está pasando en este momento? Deberían de checar a Corona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo llevar la cara a la lona de esa manera? Le alcanza Infierno a dar la vuelta. Lo manda al esquinero. Se alcanza a salir inteligentemente. Choca con la tercera tensora. Este que es Infierno. La patada directo al rostro por parte de Saizo. Y aquí viene. Se va a subir a la cuerda. Saizo se apoya. ¿Qué está pasando con Saizo? ¿Alcanzaron a detener, viste? ¿Viste esa situación? Se alcanzó a tomar la bonita variante de Michinoku Driver por parte de Infierno.
y por poquito, oye, yo estaba viendo que las cuerdas como si las estuvieran moviendo. Oye, esto no es común, ¿eh? Saito es un luchador muy preparado que tiene medido el terreno, tiene medido el cuadrilátero como para que le estén pasando estas acciones. Inteligentemente se alcanza a quitar, viene con la patada directa. ¡Oh, bonita! Y si viene directo a la cabeza. ¿Está a la 100 o a la 101? Aquí Saito ya está finiquitando con esto. Va a levantar Inferno. Dímelo, Nacho, ¿qué va a pasar? Lo tiene ya preparado y otra vez lo está midiendo. Lo quiere ya dejar listo para proporcionar lo que es una plancha. Viene ya subiéndose poco a poco. Va buscando altura. Segundo, tercer tensor. Está llegando hasta las alturas. Este que es Saito. Cuidado, prepare. Apuntan. Y plancha. Uy, lo logró. Lo veía con miedo. Después de haber tropezado. Oye, espérame un momento. No alcanzó. Inferno no alcanzó a botar. Y Saito está reclamando que alguien lo está jalando. ¿Pero quién? Yo no veo a nada. ¿Tú estás viendo algo, Nacho? Oye, aquí se está presentando una situación extraña. Alcanzaron a mover a Saito cuando Inferno ya no podía levantarse. Oye, espérame. Oye. ¡Cuidado! Es el hombre invisible. Ya lo vi, mira, ya lo viste tú. Traigo los anteojos. Oye, se está llevando la lucha a Infierno, ganador de esta batalla. Cuidado, mira nada más quién está haciendo su aparición en una de las orillas del cuadrilátero. Este que es el Puma Regio, cuidado. Pero ¿qué está pasando? Parece que está buscando algo. El Puma Regio parece que ha visto algo, Nacho, de lo que estamos hablando aquí. Porque pasaron cosas muy extrañas, compadre. Oye, está levantando a Saito. Mira, vamos a ver qué es lo que está sucediendo arriba del cuadrilátero. Oye, le están sacando las piernas, está respondiendo, golpeando. ¿Quién está golpeando a los luchadores, compadre? Es el hombre invisible. Y mira, él ya trae el artefacto para poderlo ver. El Puma Regio lo está golpeando. Pésame los lentes porque yo también quiero ver al hombre invisible. Mira que lo está deteniendo. El Puma Regio lo avienta, toca las cuerdas, lo va a recibir. Pero se... ¡Oh, tremendo double team! El Puma Regio ya viene con los lentes para ver al hombre invisible. ¡Doble codazo por parte de Infierno! Y el Puma Regio se están diciendo que se acabó. Acabaron y lastimaron al hombre invisible, siendo que en un principio no lo habíamos podido ver. Oye, pues es que como nos acaba de mostrar el Puma Regio, tienes que traer los anteojos especiales para poder ver al hombre invisible. Oye, el Corona lo vemos confundido. ¿Qué está pasando? Porque él no posee los lentes. Y mira que Inferno ya está reaccionando al hombre invisible. Y se los va a prestar al Corona para que lo vea. Pero el Puma Regio lo está sentenciando, Nacho. Oye, es que ya una vez con esos anteojos pueden ver al hombre invisible. Vamos a escuchar al Puma Regio. ¿Qué tiene que ver con la siguiente lucha? Te reto en el próximo evento tú y yo mano a mano, cabrón. ¡Wow! El Puma Regio haciendo reto abierto a este que es el hombre invisible. Después de que inteligentemente, después de haber sido golpeado, alcanzó a sacar los lentes para poderlo ver. Pero vimos aquí la cara de incertidumbre de Saito. Lo vemos confundido porque aún no entiende lo que pasó. Él no tuvo los lentes para darse cuenta que el hombre invisible fue el que lo estaba atacando. Estamos de vuelta ya a las acciones de Lucha Time con el que ingresa. Es nada más y nada menos que Alex Black. Haciendo su ingreso al ring, acompañando nada más y nada menos que por su pareja en esos últimos meses dentro de Lucha Time, Conklin. Oye, excelente dupla, lo estábamos diciendo, la Hardcore Tower trae todo el poder y toda la rudeza que se puede esperar aquí en Lucha Time. Y también, ¿por qué no lo dices, compadre? Todo el apoyo del referé Corona. Entiende que Corona es imparcial, yo no sé qué es lo que están diciendo tú. Oye, cuidado, están ingresando por el sentido. Cuando los esperaban por la pasarela de las estrellas, entraron por sentido contrario los Hardcore Crew, duelo de Hardcores. ¡Órale! Esto se va a poner buenísimo. ¡Viene con los más Hardcore aquí! ¡Chico! Yo ya no sé ni a quién apoyar. Aquí todo el mundo es Hardcore, pero el Hardcore Crew en todo el mundo es más Hardcore. Referí de esta lucha, Juan Coronas, al cual vemos sentado en la silla con la que ingresaron. Tanto Sick Boy como Muerte Extrema, doble patada a la boca al estómago en contra de Punk Clown. Oye, aquí va a ser Corona que le encanta apoyar. ¡Wow! ¡Le mueve las cuerdas y te mete ahí! ¡Donde te condena, chico!
viene castigando este que es Sick Boy, lo prepara, la patada directo al pecho seca por parte de Muerte Extrema. Y están pidiendo otra. Es duro. Es pesado. Oye, tremenda tapada. ¿Se escuchó? Pero mira, vienen con la doble zancadilla, dejando en el centro el cuadrilátero a este que es nada más y nada menos que el Punk Clown. Los dos van a la cuerda, doble patada por parte de los Carcol Crew, Muerte Extrema y Sick Boy. Aquí demostrando que no ocupan del bastón de Kinker ni de la silla, traen toda la técnica luchística. Oye, aquí en el Black se está poniéndose tiro Corona, diciendo que por qué los apoyamos. Corona, ¿qué te quería ver, papá? También este que es Muerte Extrema, apoyándose con un paliacate, con un pañuelo, una bandana que traía, apoyándose para castigar a Alex Black. Haciendo artimaña el montonero hasta el momento, estos que son los Carcol Crew, sucumbiendo este que es Alex Black. Lo tienen ya poco a poco incorporándolo, lo llevan a las cuerdas, parece que lo van a llevar al esquinero, ¿no? Lo dejan en el centro del cuadrilátero, lo mandan a correr. Va al juego de cuerdas Alex Black, lo espera Muerte Extrema, patada a la boca del estómago, una más al pecho por parte de Sick Boy, cuidado. ¡Excelente Dolby Security por parte de Muerte Extrema y Sick Boy! Tanto como la 100 y la 102 al mismo tiempo, pero ahora viene Punk Clown, ponerse en frente de Sick Boy. Muerte Extrema inteligentemente empujó al referee Juan Coronas, ahí obstruyó un poco a este que es Punk Clown cuando viene con el doble lazo al cuello, pero la fortaleza de Punk Clown lo alcanzó a romper. Doble lazo por parte de Punk Clown. Se lo llevó a la fuerza con ese tremendo lazo, se enganchó y costalado. Y ahora tiene así con un tremendo cantado, lo tiene Alex Black castigando así con el motivo de Punk Clown, patadas en doble es la ingles. Oye, aquí Corona ahora sí está viendo foul. No hay foul en este castigo, pero se están avivando tanto Alex Black como Punk Clown en sus dobles, ya que hasta hace un momento los habían estado castigando. Doble desnucadora por parte de Punk Clown y Alex Black, cuidado, se lo está depositando a este que es el Punk Clown, lo tiene. La patada seca directo al pecho de Sick Boy. Oye, Sick Boy termina bajo el cuadrilátero, pero aquí viene asistiendo poderoso Muerte Extrema. Y pues bueno, vamos a ver si tiene alguna estrategia para darle frente a Alex Black y a Punk Clown. Y aquí la Hardcore Tower están confundidos porque hace una semana nos estaba apoyando Corona y ahora Corona ya no sabe ni qué hacer con tanto Hardcore en el ring. Viene este que es Alex Black, lo quiere para un vertical suplex, alcanza nada más solamente a cambiar la posición, lo está esperando. ¡Ay! Tremendo suplex mostrando el poderío, este que es Alex Black. Viene también Punk Clown, vamos a ver si repite la dosis, quiere repetir el castigo. ¡Wow! Están solicitando un nuevo ring después de este castigo. Vemos cómo sucumbe poco a poco y van a repetirlo ahora de manera doble. Doble suplex. Oye. Deben de conseguir otro ring. Grandes patadas por parte de Alex Black contra Sick Boy. Habíamos visto al inicio del programa cómo Sick Boy lanzaba el reto a este que es el Loco Arreola, un peleador de MMA que hasta hace poco había estado hablando mal de la lucha libre. Sick Boy le respondió, dijo que lo espera el día que quiera, puede venir a la arena Lucha Time a hacerle frente a cualquiera de los elementos. Pero en este momento Sick Boy se está llevando la peor parte. Sí, dejemos de hablar de la carriola por el momento, ¿no? Chicos, entrémonos. Sanitizar, hay que sanitizar. Sí, porque hablar de cosas malas también provoca. Oye, lo tenían amarrado en las cuerdas a Sick Boy y con una cachetada en la nuca lo sacaron a volar. Oye, lo tienen ahí los dos, los castigando a Muerte Extrema, doble patada al pecho, lo deja entendido, viene el conteo de Juan Coronas, uno, dos. Nada más dos y le alcanzan a interrumpir cuando Juan Corona dice que él es el que lleva la cuenta, que no le tienen que estar diciendo uno, dos y alcanza a romper
independientemente de la patada que se llevaba a la boca del estómago, alcanzó a romper los musculares. Black se duele de una rodilla, puede ser que el peso del Sick Boy le haya lastimado. Le exige que cuente Corona más rápido. ¿Qué hace Corona? Deja de contar y reinicia el conteo de espaldas planas. ¡Hombre! Corona, decídete, por el amor de Dios. Fuerte la patada por parte del Punk Clown. Viene también, responde, lo manda al juego de cuerdas el Sick Boy. Y hace la patada directo a la rodilla. Vuelta al mundo por parte de Punk Clown. Oye, descomunal. Sick Boy con esas patadas dejó dolido a Punk Clown en el ring. Uy, aquí el festejo de Sick Boy. Lo sorprende, y ahora lo derriba. ¡Wow! Lo tiene el centro del ring. Le mete la patada en la espalda y lo enganchan a Chido. Viene con este tirante, fuerte presión por parte de Alex Black. Le está mordiendo la frente, pero está ingresando muerte extrema. La patada directo al rostro de Alex Black. Una super kick que sonó en toda la arena. Fuerte la patada por parte de la muestra extrema. Viene, lo viene castigando. Lo tiene, ya lo va a preparar. Cuidado, viene con tremendo sotón. Lo está levantando. ¡Cuidado! Por parte de Muerte Extrema. Tremendo side slam. Lo manda, ahora tiene las patas planas. ¡Uy, lo salva! Aquí la Hardcore Power demostrando que pues este equipo tiene que estar bien. Así es, este que es el Punk Clown rescató a su compañero. Se lo está llevando con la ranita, cuidado. Alcanza a darse toda la vuelta a Muerte Extrema. Le está dando la plancha. Cuidado, viene el sorteo. Uno, dos. Alcanzó a salvar a Alex Black. Oye, pues excelente aquí Alex Black, en último momento salvando a su compañero, pero Muerte Extrema está respondiendo y Sick Boy entra al quite. Oye, bueno, como quiera, pues están otorgando una buena lucha aquí en Cantar con un buen contra Cantar con Crew, y lo estamos perdiendo. Y pues bueno, castigan aquí a Punk Clown y Alex Black, que choquen entre ellos. ¡Wow! ¡Lo cargan con ese tremendo! ¡Qué poderío por parte de Muerte Extrema! Y de Sick Boy a la manera de hacer el crochazo para sus rivales. Los tienen tendidos, van a la segunda y ya están en el tercer sector sentados. ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Viene! ¡Doble mortal hacia el frente! ¡Uno, dos, tres palmadas! ¡Y eso es todo por parte de la Hardcore Crew! Oye, esa cuenta fue a la velocidad de la luz, a 300,000 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando aquí con el Corona? Al parecer está del lado de la Hardcore. Vámonos a la repetición. ¿Cómo que te parece, Jonathan, la manera en que depositan de crochazo tanto Muerte Extrema y Sick Boy a los Hardcore Towers? Con una coordinación excelente, demostrando que traen todo la Hardcore Crew, como lo veníamos diciendo, y me parece bastante acertado también el reto de Sick Boy que lanzó al principio del programa. Oye, y pues bueno, estamos viendo aquí que la Hardcore Tower y la Hardcore Crew se están brindando respeto mutuo. Así es, en señal de deportivismo, tanto Muerte Extrema como Sick Boy estrechan la mano y felicitan por una buena batalla a este que es Alex Black y Punk Clown. Se habían mostrado como un equipo fuerte. Los Hardcore Crew se llevan la lucha y reconocen a sus rivales. Señores, ¿cuándo hace su aparición el tercero de los Hardcore Crew de una dinastía como la de los Astros Negros, importantes luchadores de aquí de Nuevo León? Él es el Médico Brujo. Oye, el Médico Brujo, pues un peso pesado, un luchador, pues, aunque me pese decirlo, es bueno y tiene con queso las papas y pues también combate las papas. Oye, y aquí se está demostrando que no tiene rencor, viene con un bate de béisbol al ring. Oye, pero se va a enfrentar aquí contra Baby Sim, pero Baby Sim está lesionado. Así va a salir, así lo va a dar, ¿no? Hace una semana se llevaba un golpe duro en lo que es una de sus piernas. Hoy vamos a ver una prueba de fuego para el demonio del aire, Baby Extreme. Veremos si alcanzó a recuperarse. Pero, o sea, Baby Extreme se especializa en vuelos suicidas, entonces lastimado si no va a poderlo dar todo, decían. Entonces ahí se me hace que esta lucha debería protegerse. No, yo no creo eso. Yo creo que el Médico Brujo sabe muy bien lo que le hizo y pues no me sorprendería nada más que se enfoque en esa rodilla. Fíjate nada más cómo todavía batalla para mover la pierna, no se ha podido recuperar al 100 aún.
Vemos el entre rápido por parte del médico brujo, castigando al Baby Extreme, lo lleva al juego de cuerdas, lo manda, le da tremendo taco, no lo alcanzó a mover, hay que reconocer que es mayor el tonelaje de médico brujo. Oye, pero Baby Extreme está haciendo frente a médico brujo, aún y cuando está lesionado. Lo atropellaron a Baby Extreme, apunten las placas de ese tráiler. Y le sigue castigando esa pierna derecha, que fue la que le lastimó hace una semana. Oye, tratando ahí de doblegarlo, utilizando la lesión a su favor, no. Le da con el bat de béisbol, no teniéndole nada de respeto. Médico Brujo quiere destruir a Baby Extreme. Oye, después de haberlo lastimado fuertemente hace una semana, hoy repite la dosis en esa pierna derecha, que pues al final de cuentas, si esto no se alcanza a reponer, le puede truncar la carrera. Y lo derriba y sigue castigando la pierna. Vemos aquí como Baby Extreme está sufriendo de manera estratosférica. Deberían de parar esto, por favor, por el amor de Jesucristo de Nazaret. Fuerte el castigo por parte del médico brujo. Viene con el rodillazo, repite la dosis. No creo que Baby Extreme pueda terminar esta lucha. Hasta el momento el médico brujo siendo despiadado en el castigo a la pierna derecha de Baby Extreme. Y qué deleite estamos viendo por parte del médico brujo. Mira cómo lo pisa, mira esos rodillazos que le da en la rodilla. ¿Cómo va a ser un deleite? Está utilizando la lesión a su favor. Debería de prestar una lucha como se debe. Pero aquí Baby Extreme le está haciendo fuerte. ¡Uy! Lo da el movimiento. Le alcanza a dar la vuelta, le da la pasada, pero Baby Extreme alcanza a caer de pie, con patadas voladoras en la espalda, lo manda hacia el cuadrilátero, cuidado, Baby Extreme se prepara, rebota en las cuerdas, viene corriendo, toma velocidad. ¡Wow! Tremendo vuelo por parte de Baby Extreme, no importándole la lesión de la rodilla. Pero mira, vemos cómo se está quejando. Obviamente, después de tremendo vuelo, tremendo tope, obviamente la caída le causa todavía más dolor en su pierna derecha. Oigan, amigos, y los gritos de dolor aquí estando en una arena vacía sin gente crean una atmósfera un poco tensa, Esto es escalofriante, hermano. Claro, hay que recordar que pues hay que guardar su sana distancia a todos nuestros espectadores que nos están visualizando desde su hogar. Como Baby Extreme poco a poco se fue reponiendo, alcanza a subir al cuadrilátero, pero sigue cojeando por el golpe en esa pierna derecha. Falla con el antebrazo, lo tiene el médico brujo, le da el codazo, un antebrazo más y el castigo, las patadas directas al pecho. ¡Qué patadas al estilo de misil! Lo sacan a volar de lado a lado a Baby Extreme. Viene este que es el médico brujo rebotando en la segunda. Patadas voladoras, qué castigo que ya lo tiene bien hecho. Este que es el médico brujo sufriendo la peor parte hasta el momento. Baby Extreme lo tienen castigado. Repite la dosis ahora en la pierna contraria. Esta vez le castigó la pierna izquierda. Oye, deberían de parar esto, Corona. Por favor, verifica si Baby Extreme sigue en condiciones. Por el amor de Dios, lo queremos más para rato. Necesitamos Baby Extreme para rato. Para. Vuelve el castigo a la pierna de la lesión. Médico brujo prepara, está subiendo, segunda mortal hacia atrás y le cayó en las piernas, la haciendo vuelta, más fuerte el castigo. La vuelta a la luna en las piernas. Qué belleza por parte de médico brujo, no me termina de sorprender. Mostrando también cualidades aéreas el médico brujo con este mortal desde la segunda. Ya lo tiene preparado, levantando al Baby Extreme. Lo tiene, viene con las alitas, lo está levantando, lo levanta. ¡Oh! ¡Alas de ángel! El Face Buster por parte del médico brujo. Uno, dos. ¡Wow! Solamente dos. Alcanza a levantar la mano Baby Extreme a costa de todo pronóstico. Oye, pues debo de decir que pues igual respeto, esto es la lucha libre y pues aquí el médico brujo está aprovechando a su favor y pues esto así es, ni modo. Entonces esperemos si Baby Extreme pueda salir de esta, por favor. Tremenda leg drop por parte del médico brujo, directo a la pierna derecha del médico brujo, responde con los codazos, se está avivando el Baby Extreme, lo tiene, ¡bonito suplex alemán! ¡Viene el conteo, uno! No, alcanzó a romper. Juan Coronas marcaba que levantaba un hombro y rompía, así que conteo solo de uno. Y vemos como Baby intenta hacer el puente, pero está lastimado de la rodilla. Y aquí lo engancha, lo tiene aquí con esa. ¡Uy, la cuenta!
solamente uno le está diciendo Corona. ¿Sabes que Corona está contando lento? Como que lo estoy viendo lento. Se avivaba el Baby Extreme, viene, falla con el antebrazo, se revive el médico brujo. Yakuza King directo al rostro de Baby Extreme. La mejor parte es el momento para este que es el médico brujo. Vamos a ver si alcanza a llevarse esta batalla, levantándolo poco a poco. Viene con la cargada de bombero, lo tiene arriba. ¡Wow! Nada más lo deposita a manera de FU. Vamos a ver qué regalo nos tiene médico brujo preparado. Sube, está en el segundo tensor. Baby Extreme se aviva, ya lo tiene. Hay que recordar que Baby Extreme sigue dolido de su rodilla. Vamos a ver qué va a preparar. Rebote en la segunda, sube a la tercera, el par. Oye, ¿cómo utiliza las cuerdas para poder evitar usar las piernas? No, Baby Extreme se ha llevado la contienda. Con todo y lesión, Baby Extreme se lleva esta batalla. Vámonos rápido a la repetición, compadres. Vemos cómo rebota en la segunda, sube a la tercera con giro. Va hasta el lado contrario rebotando y nos regala un bonito Spanish Fly. Oye, y utilizando las cuerdas, a favor, para evitar utilizar el esfuerzo de sus piernas para aventarse esa mosca española y pues de una manera muy eficaz, sublime. Totalmente arriesgando el físico en esta batalla. Tengo que admitirlo, la verdad, Baby Extreme me acaba de dejar boquiabierto con tremenda lesión y todo. Se avienta ese Spanish Fly utilizando las cuerdas de una manera descomunal que deja a todos en casa sorprendidos. ¡Qué bonita ejecución! Le venía el conteo de tres. Señores, nosotros vamos una pausa después de esta tremenda batalla y regresamos con más Lucha. Baby, baby, baby. Felicidades por el encuentro de hoy. Fue una lucha difícil. Por ahí se dice que eres el mejor luchador ahí hoy en día. Pero déjame recordarte que yo fui el mejor luchador aéreo y extremo en Monterrey. Así es que, ¿cómo ves si te reto para la otra semana un mano a mano tú y yo? Porque es tiempo de retomar mi mote de luchador aéreo. ¿Y sabes qué es lo más importante? Demostrar quién es el verdadero demonio del aire. Las acciones cuando el rudo ícono de Lucha Time hace su aparición, la pesadilla desde Mumi ingresando por el pasillo de las estrellas. Este es el rudo del momento, Azrael. Wow, Azrael aquí con la camisa de Lucha Time y con una indumentaria en verde con brillo que me deja ciego de aquí a China, compadre. Bueno, pero pues no es para que estés cantando victoria, porque se aproxima. ¿Cómo que no voy a cantar victoria si aparte de Israel, mira nada más quién viene? ¡Dímelo, Nachito! Parte importante de una nueva generación, una nueva faceta de este personaje, uno de los ídolos rudos también a nivel nacional, el Hijo del Espectro. Y pues bueno, que va a estar haciendo aquí una dupla con Azrael. Con Azrael, así es. Y pues bueno, Azrael no es nada papanatas, o sea, sabe elegir a su equipo muy bien y pues vamos a ver cómo le va. Oye, el Hijo del Espectro de una manera, con una indumentaria en negro que me deja sorprendido y me deja ciego también. Y por el otro lado, en la esquina contraria, la epidemia H1N1, el inquebrantable. Luchador muy completo, él es Epidemius. A dejar en alto el nombre de la lucha libre regiomontana. Y aquí lo tenemos, campeón de Indie Revolution. Él es Epidemius. Oye, y siempre sorprendiendo con la indumentaria. Me encanta esa máscara de depredador que tiene. Es como si se quitara la máscara y saliera todo el virus H1N1. Como lo veníamos comentando. Y ahora, el ícono de Lucha Time. ¡Ya salimos de la tumba! No, ¿cuál ícono? Ni qué nada. Baila la momia, baila la momia. ¿Para qué te haces, compadre? Si bien que tienes el tutorial. Aquí anda bailando, nomás que se esconde detrás de la cámara. Oye, y lo vi en el historial de su
YouTube que busque los pasos de la momia. ¿Cómo hacer? Y mira, se está poniendo caliente. Es que son los de la rivalidad, hay que recordar. Hace unos meses veíamos cómo estos cuatro se enfrentaban en una lucha de cuatro esquinas. Hoy se están haciendo equipos. Vemos tanto al Hijo del Espectro y a Israel por un lado en contra de Epidemius y de Mumi. Habían anteriormente enfrentado por una lucha de alto poderío, cuatro esquinas, hoy haciendo equipo. Y bueno, está la rivalidad que tiene el Hijo del Espectro contra con Epidemius, que pues bueno, sí, una rivalidad así calientita que se tiene, pero por otro lado tenemos la rivalidad ya de tiempo atrás inmemorable, que es de Arrael y de Mumi, que pues Arrael pues lo mantuvo fuera del cuadrilátero de Mumi, y pues viene con toda la intención de vengarse, pero de una manera bien, nada ruido. Referí de esta lucha, Juan Coronas, cuando empieza con el duelo de antebrazos, responde de la misma manera, toma y daca, cabezazo por parte de Mumi, cabezazos por parte de Arrael, vemos al Hijo del Espectro en contra de Epidemius, cómo se castiga el duelo de poder a poder, dándose con todos los raquetazos, cabezazos y antebrazazos. Oye, de una manera bastante alterada empezando esta lucha, los cuatro no se pueden dejar de lado porque se traen un coraje, no, ni para qué te cuento, compadre. Uy, esto ya es un tornado, Zack, o sea, uy, se revierten las cosas, el Hijo del Espectro y Israel empiezan a controlar y ahora someten a punta de pies a Epidemius y a Dago. Lo mandan al juego de cuerda, le alcanza a dar la vuelta de Mumi. Viene con el lazo al cuello, Israel. ¡Qué manera de doblegarlo! Por el otro lado, el Hijo del Espectro falla el antebrazo. ¡Pero el codazo volador! ¡El codazo volador! Siempre Epidemius viene con el conteo. Uno, dos, nada más, dos palmadas. Oye, tremenda demostración de poder que nos acaban de dar con el poderoso lazo de Israel y la poderosa derribada con giro del Hijo del Espectro. Y ahora lo tienen las cuerdas. Epidemius lo mandan. De cuerdas, tremendo punto que tiene el estómago, ahora la cara, saca, vaca, puf, pic, y termina Epidemius en el esquinero. Fuerte el raquetazo por parte del Hijo del Espectro, mandan este que es Israel con un tremendo splash, y Israel nada más da la barrida para derribar a Epidemius, cuidado, lo están castigando, cuidado, ¡oh, las patadas! Contra su voz, en su marcha noble, y luego el Hijo del Espectro con unas patadas en toda la cara. Directas al rostro, las patadas del Hijo del Espectro, ingresa el Mumi, Juan Corona, lo está sosteniendo, cuidado ahí, porque iba con el puño cerrado, arremete este que es Juan Coronas y también el Hijo del Espectro y Azrael. Oye, pero ¿qué tiene que hacer siempre Juan Coronas? Ay, ¿será de la cajeta o qué sé yo? Mira, wow, ¿qué están haciendo? Tremenda forma de regresárselo y ponérselo de forma de ver al Hijo del Espectro para demostrar todo su poder. Bonita la labor de equipo por parte de estos dos. Epidemius tiene que llegar a salvar a su compañero cuando el conteo es solamente de uno. Azrael intenta golpear a la boca el estómago solo para doblegar. También viene el Hijo del Espectro respondiendo de la misma manera. Lo tiene nuevamente para hacer el trabajo de doble equipo. Oye, tremenda lucha nos están regalando. Tremendo equipo. Tremendo moveset en tag team. Y pues bueno, aquí Epidemius acaba de deshacer el Hijo del Espectro. ¡Wow! Bonita segadora por parte de Epidemius que está subiendo y viene con el pescado, lo alcanzan a cachar los dos, es demasiada fuerza, pero cuidado porque viene de Mumi desde el otro lado, prepara la punta, viene con tremendo tope. Oye, la risa que hizo Israel al atrapar a Epidemius hasta me dio miedo, hermano. Vámonos rápido a la repetición cuando venía Epidemius tratando de salir de pescado. Tanto el Hijo del Espectro como Israel alcanzaban a atraparlo, mostrando el poderío, mostrando la fuerza. Pero de Mumi venía con este tremendo tope, Jonathan. Oye, derribando a todos aquí en la arena Lucha Time. De Mumi se hace sonar en toda la arena. Y aquí pidiendo el apoyo de todos, del staff, de todos nosotros y de todos ustedes en casa. Y bueno, pues ya termina la cuenta, Corona. Están dentro del ring, Rajito, Yonixer, aquí tenemos a Mumi y a Israel, ¿qué va a pasar? Los hombres del pique están de nuevo frente a frente, viene con tremendo raquetazo, de Mumi responde de la misma manera, raquetazo por parte de Israel. Midiendo la fuerza a base de raquetazo, tremenda patada en la cara. ¡Wow! ¡Uy, de un salto ya la tercera de Mumi para desaportar hacia atrás! Amarrar a su rival a Israel en una llave, lo tiene Mumi Driver.
Viene con este tremendo castigo el Hijo del Espectro. Entra nada más a romper. Venía muy bien de Mumi después de esas bonitas evoluciones. Ese mortal cayó de pie. Del Espectro le está dando tremenda patada a la boca del estómago. Lo está preparando, lo está levantando. ¡Powerbomb! ¡Wow! Lo mandó de manera increíble con tremenda powerbomb. El papá de los powerbomb. Tremenda manera de engancharlo para someterlo y derribarlo con la espalda de la luna pulverizada. ¡Wow! El Hijo del Espectro. Que salieran los espectros debajo del ring con ese espectro bomb. Viene este que es Epidemius contestando con tremendo antebrazazo. De la misma manera el Hijo del Espectro viene mostrando fuerza, fuerza. Inteligencia de Epidemius le pisó el callo del Hijo del Espectro. Se quería acostar el Hijo del Espectro intentando trompicar. Solamente hizo un resorte Epidemius y se alcanzó a liberar del Hijo del Espectro. Bien con ese bonito antebrazazo volador. Demostrando la experiencia Epidemius que ha estado. ¿Cuál demostrando? ¿Cómo no dices del pisotón? Eso sí me gustó, compadre. Esta es lucha, compadre. Acéptalo. Y mira. Oh, bueno, pero no. ¿Qué está pasando? Uy, con este combo, el Hijo del Espectro reacciona, pero Epidemius le quita la cuerda. Cayó en seco, Nachito, fuera del ring. Se va a destruir todo. Buscando conectar cuando viene Epidemius con las tijeras volando desde lo que es la ceja del cuadrilátero. Impresionante el accionar. Viene y quedan de frente los que hasta hace unos momentos no se habían topado. Tanto Epidemius como Israel. Viene con la patada a la boca del estómago. Le está dando la vuelta este que es Epidemius. Lo manda a correr. ¡Patada! La patada en cascada por parte de Israel. Viene este nuevamente que es el rudo del momento. Lo está levantando. Viene, lo tiene a manera de bombero. ¡Driver! ¡Driver por parte de Israel! ¡Lo tiene uno, dos! ¡Solamente dos! ¡Le dice a la mommy que lo deje! ¡Mira, está cargando el gol! ¡Ah, piquete a los ojos! ¡El piquete a los ojos está prohibido en la lucha libre! Oye, pero lo estaba cargando el golpe y una buena pinta. Yo no creo que deberían de prohibirlo ni nada. ¡Falla Israel y se va en banda! ¡Hasta fuera del cuadrilátero! ¡Pasando por encima del tercer tensor! ¡Viene la mommy rebotando! ¡Viene las cuerdas! ¡Segunda! ¡Vuelo! ¡Wow! ¡Qué peligroso! ¡Súper pescado! ¡Muy al estilo de Silver King! ¡Viene este que es el Hijo del Espectro! ¡Epidemius alcanza aterrizando la patada directa a la rodilla! ¡A mí se me hace que ahí hubo un golpe bajo! ¡Se duele el Hijo del Espectro! ¡Cuidado! ¡La patada directa al rostro! ¡Le volteó el rostro e hizo girar al Hijo del Espectro 360 grados! Viene el Hijo del Espectro, vamos a ver si lo alcanza a castigar. Lo quiere levantar, lo tiene de candado Epidemius. O no se deja el Hijo del Espectro tocar. Lo avienta contra su compañero y ahora está fuera del Hijo. Viene el Hijo del Espectro a toda velocidad. ¡Espectro Destroyer! Parece que se va a terminar la lucha, dímelo, Nachito. ¡Claro que sí! ¡Qué manera de culminar esta batalla! ¡Se avivó el Hijo del Espectro! ¡Empujando a Epidemius con su compañero! Debo aceptarlo. Ese Espectro Destroyer cavó un pozo y empezaron a salir todos los espectros de Ultratumba. Y pues bueno, se llevan la victoria aquí los rudos. ¡Qué buena lucha vimos! ¡Vámonos rápido a la repetición! ¡Vamos a escuchar primero lo que tiene que decir el Hijo del Espectro! ¡Claro que sí! ¡Querías que te ganara bien! ¡Pues ya la hora! ¡Te quiero! ¡Ponga atención, perro! ¡Quiero un mano a mano para destrozarte y no tener ridículo! ¡Ay, el Hijo del Espectro le está pidiendo un mano a mano a Epidemius! Pero ahora veamos qué dice el rey. ¡Tú! ¡Emigrando la lucha libre regia! ¡Sabiendo que hay buenos maestros! ¡Y tú bailando como un payaso! ¡No van a llegar a ningún lado! ¡Espectro! ¡Hazlo tú! ¡Y tu servidor! Oye, vámonos rápido a la repetición cuando vemos a los rudos todavía vaculeando a sus rivales. Se avivaba este que es Israel, buscaba el splash y salía por encima de la tercera. Después para que The Mommy viniera con tremendo super pescado rebotando en la segunda. Oye, están surgiendo las rivalidades, pero se están... Ya, esto está muy caliente, Nachito. Deberían de hacer algo ya para terminar esto.
y vemos cómo aquí The Mommy quería ingresar al ring, pero el hijo del espectro hace estrellar a Epidemius contra The Mommy para ir después con este espectro destroyer y terminar así con este encuentro. ¡Qué manera de concluir! ¿De qué manera de culminar esto que fue la función del día de hoy? Los mejores rudos, los mejores técnicos, esta vez se impuso el hijo del espectro y Israel. Con esta imagen nos despedimos, los compadres. Jonathan Steele, Juan Cruyros y gracias Nachito García. Nacho Rodríguez, nos vemos. Esto fue Lucha Time.